¿cuáles fueron sus inicios o cómo así usted le nació este gusto por la arquitectura? Desde que tengo uso de razón. O sea, mis recuerdos más remotos, siempre he querido ser vinculado, el tema más que arquitecto, porque cuando era muy niño, pues probablemente ni siquiera sabía lo que era un arquitecto. Pero, por ejemplo, tengo un cuaderno que mi madre llenaba, recién nacido, ¿no? Con mis hermanos igual de piso. Entonces, cuando tenía yo, no sé, pocos años, 2 años, 3 años, había que llenar ese cuadernito y decía, ¿cuáles son los juguetes que más le gustan? Y ahí está registrado martillo, serrucho, desarmadores, o sea, desde que yo tenía, no sé, 2 años, 3 años, algo así. ¿Y sus padres, su papá es arquitecto también de repente? No, pero sí fue desarrollador inmobiliario urbanístico. Ah, ya. Así es, en un momento le puedo comentar eso. Y yo recuerdo, yo soy de Miraflores. Ya, he vivido toda mi vida en Miraflores, ya. Toda mi vida. En la zona antigua, tradicional de Miraflores, yo nací en lo que es ahora la zona de la calle Las Pisas. Y recuerdo de niño, la primera vez que yo salía de mi casa, me iba a las construcciones de Silvas. Me sentaba ahí encima de un ladrillo a conversar con los albañiles, con el maestro de obra, con los carpinteros, etc. Entonces, nunca tuve ninguna duda vocacional. Ya. Por ponerlo de esa manera. ¿Y cómo así es que ya, con eso, bueno, obviamente con todo lo que usted nos cuenta, y ya había germinado esa semilla, ¿no? Y así es que usted postula a la universidad, ¿cómo así? Cuéntenos, ¿en qué colegio estudió? ¿Cómo? Yo soy de Santa María, entré a la uni, en ese momento era, no estoy seguro, pero probablemente, no sé si la única facultad de arquitectura o había uno o dos más, ahora ya perdimos la cuenta de cuántas facultades de arquitectura. Sí, postulé a la uni, para mí fue un descubrimiento de un mundo diferente, que es algo que lamento mucho que ya no exista. En aquella época yo venía del Colegio Santa María, un colegio ubicado en San Isidro, luego nos mudamos a Monterrico, yo formo parte del primer grupo, de las primeras promociones que nos mudamos a lo que ahora es el Colegio Santa María en Monterrico. Perdón, ¿en esa época no había en la facultad, no era arquitectura e ingeniería o...? No, era una facultad de arquitectura, ya era. Antes había sido escuela de arquitectura. Ajá. Dentro de la escuela de ingenieros de la UNI. Justo. Pero ya cuando yo ingreso, en el año 64, ya es Universidad Nacional de Ingeniería y Facultad de Arquitectura. Arquitectura, urbanismo y artes, o algo así, no me acuerdo exactamente cómo se llama. ¿Y a quién le recuerda de sus docentes que...? Bueno, yo considero que he sido privilegiado. Primero, permítame que le comente esto, el hecho de ir a una universidad nacional para un chico que salía del Colegio Santa María es el descubrimiento de un mundo nuevo. Pero no solamente ocurre conmigo, sino ocurre con todos, de donde vengan, provincianos que llegan, gente que proviene o de San Isidro, de Miraflores o de cualquier lugar de la ciudad. Entonces se produce una integración, un intercambio y una que desgraciadamente creo que se ha perdido. Y yo siento que ahora los muchachos que estudian en un determinado ámbito, en unos colegios, pues van a una universidad más o menos dentro de lo mismo. Entonces, no existen las oportunidades de intercambio, de encontrarse con todo aquello, con toda la riqueza social, cultural, etcétera, que implica el Perú. Como le decía, cuando llego a la uni, esto es un descubrimiento, y tengo la gran fortuna, no solamente yo, naturalmente, sino en aquella época, de haber disfrutado de un periodo excepcional de la universidad. En el caso de la Facultad de Arquitectura, los profesores de la época eran básicamente el cuerpo docente de la facultad, que estaba constituido por los que habían sido los miembros y los promotores de la agrupación Espacio. La agrupación Espacio es la agrupación que introduce la arquitectura moderna en el Perú. Uh-huh.
Ah, mire, qué interesante. Una agrupación de enorme trascendencia, es decir, que implicó prácticamente una modificación encabezada por el arquitecto Luis Miro Quesada Garland, gran maestro, gran personaje, y integrada por otros arquitectos de la época muy destacados, Adolfo Córdoba, Santiago Agurto, en fin, no solamente desde el punto de vista social, claro. El llegar a la uni es una claro. experiencia transformadora, sino encontrarme con este cuerpo docente, claro. Que también me cambia totalmente la visión de lo que es la arquitectura, ¿no? Hace un momento usted nos comentaba que su papá había sido un desarrollador inmobiliario. ¿Qué recuerdos tiene de él? Bueno, ¿cuántos hermanos son? De repente alguno es profesional de la misma rama. A ver, no, mi padre desarrolló lo que es la planicie, Rincón del Lago, la planicie, las lagunas, toda esa zona. ¿Ya? Su negocio era un negocio de venta de agregados de construcción, o sea, arena y piedra encharcada. Ya, claro. Lo que no sé si ubica usted, las lagunas de la Molina, sí, sí. Esto era la cantera. O sea, este es un hueco, un agujero claro. que se había hecho por haber extraído arena de allí. Cuando se agota la cantera, entonces mi padre piensa cómo desarrollar esto y descubre que se puede desarrollar un canal que es el canal que tradicionalmente regaba a la Universidad Agraria de La Molina. Una derivación de ese canal permitiría llenar de agua la cantera, el hueco. Algo que la gente no sabe es que toda la zona, que es la planicie, con la del lago, en fin, toda esta Ajá. zona, era un desierto total, una quebrada absolutamente eriaza, era un pedregal, ¿no? Entonces, trayendo agua directamente del río Rímac a esta laguna, que es la laguna que se conoce ahora, esto funcionó como un reservorio y de ahí se bombea el agua y con eso se consiguió transformar totalmente Vaya cambio. A toda esa zona. ¿No? Total cambio, sí, evidentemente. Es. Esto comenzó en el año 57, 56, 57, cuando yo tenía 10, 11, 12 años. Entonces, en esa época yo acompañaba a mi padre Ajá. en esto, ¿no? Ya, ya. Y por eso que usted nos comentaba que conversaba con los maestros de obra, digamos. Desde antes, sí. Ah, desde antes. Desde antes ya. Pero también, digamos, la pasión por el trabajo y por esto claro. sí la adquirí de mi padre, digamos, porque ya, claro. fue un enorme esfuerzo que hizo. Además, un esfuerzo contra muchas opiniones, porque cuando empezó a echar agua en este arenal, la gente creía que era un loco, que estaba pues, tratando de hacer una cosa imposible. Claro. Porque echaba agua y se filtraba. Pues, al día siguiente, o sea, se llenaba esto y al día siguiente estaba seco otra vez. Pero a base de esfuerzo logró estabilizar esto y conseguir esto. Entonces, eso le costó mucho esfuerzo y mucha dedicación y, por supuesto, mucha satisfacción. Ah, por supuesto. Ahora, volviendo un poco al tema universitario que usted nos comentaba. Ya usted en la época universitaria, como bien cuenta, usted culmina ya sus estudios y siguió algún tipo de especialización ya para dentro de la arquitectura, no, ¿cómo fue así? No, he tenido algunos cursos parciales, usted mencionó hace un rato esto de Francia, Ajá. temas de infraestructura y de transporte, pero no hubo estudios de posgrado. Ya, no, pero de especialización no. sí, de hecho. Cursos cortos, seminarios, cursos cortos, sí. Tanto varios. Que fuera el país. Así es. Francia, uno de ellos. En Francia y en Brasil, básicamente en esos dos lugares. Y como le digo, experiencias más breves, más cortas en otros lugares. Participación en conferencias, en reuniones, etc. ¿No? En la UNI fui dirigente estudiantil, estando en tercero o cuarto año. Fui presidente del Centro de Estudiantes en el año 68. Y, digamos, ocurrió el año 68, que fue un año histórico, digamos, en todo el mundo, un año, digamos, que de alguna manera emblemático, una especie de sublevación planetaria, digamos, global de las juventudes en todo el mundo, no solamente París, California, China, Praga, Sudamérica, en fin. Y en ese, justo en ese año, yo soy presidente del Centro de Estudiantes. Entonces, se genera una situación de movilización que es
digamos de alguna manera acentuada por el golpe militar del 13 de octubre del 68, uh-huh. el gobierno militar. Entonces, nosotros nos oponemos, es decir, me refiero a los estudiantes en general, no solamente de la UNI, sino de las otras universidades nacionales, la Agraria, San Marcos, etc., la Católica también. Y entonces se abre un periodo bastante complicado, digamos, de confrontación con el gobierno militar. Yo soy expulsado de la UNI, y solamente cuando ya estaba en último año de la facultad, y solamente consigo reincorporarme cuando cae el gobierno militar. Y es el presidente Belaunde, que en el año 80, que en el año 80, saca a los militares de las universidades, vuelve a constituir los gobiernos legítimos, la democracia, militares, ¿no? La democracia, efectivamente, y consigo regresar a la UNI solamente ya para graduarme y terminar. Ahora, obviamente en ese interín, ¿y usted qué hizo en ese interín? En ese espacio de tiempo. Estuve muy involucrado en política. Ah, mire. Muy involucrado en política, era dirigente de izquierda. Ya. Soy fundador de Izquierda Unida, ya. Que fue este movimiento tan exitoso de izquierda que fue encabezado por Alfonso Barán de Lingán. Así es. Ah, estuve en ese tiempo, digamos. Claro que sí, y de ahí viene mi amistad con Alfonso Barrantes, quien luego, años después, es alcalde de Lima y con quien colaboro en el caso de Huaycán. Ajá. Esa es la vinculación. Así es. Claro. Pero hablemos antes de algo que también es una obra emblemática, ¿no? Que es Larcomar, ¿no? ¿Cómo así es que se concibe la idea de este... este centro comercial muy, muy interesante? Es muy posterior, dicho sea de paso, ¿no? Sí. Larcomar, comienzo a imaginarlo en el año 90, entre el 92 y 94, en el 96 se materializa. Bueno, en primer lugar, como le he dicho, yo soy de Miraflores. Claro. Toda mi infancia, mi adolescencia la pasé en Miraflores y como mataperros, digamos, teníamos barrio. Un grupo de amigos con los cuales todavía seguimos siendo íntimos amigos y seguimos frecuentando, o sea, se constituyeron lazos para toda la vida. Y bueno, vivíamos en esa época en bicicleta, nos íbamos a pasear por los acantilados, entonces lo he percibido siempre y siempre he sentido que era absurdo que la ciudad le diera la espalda porque no había ninguna posibilidad de algún uso público que disfrutara de la bahía que se llama la Bahía de Miraflores, pero es la claro. bahía de todo Lima. Así es. Entonces, el año 92, 93, hay una ley interesante que sale que estimula las iniciativas. O sea, si alguien tiene una idea, se puede presentar. Claro. Entonces, sabiendo que se promulga esta ley, entonces digo, a ver, vamos a tratar de materializar esto. Te presento la iniciativa a la Municipalidad de Miraflores, es aprobada, hay una licitación pública y ganamos y se firma el contrato de derecho a superficie por 60 años. Y de ahí se desarrolla Larcomar. Busco socios inversionistas, yo no tenía ninguna capacidad para desarrollar uh-huh. esto. El socio principal que se incorpora es Gran Montero, y con una participación mayoritaria de parte de ellos logramos desarrollar esto. Ahora, la concepción de la obra en sí está completa porque me parece que había de Graña justamente había una idea de hacer un hotel hacia sí, abajo. Sí, por supuesto, es parte del proyecto original. Del original. Así es. Ya. Incluso la obra la hemos comenzado, si usted puede ver, hay un desvío que ya hemos hecho. Ya. La parte de abajo ya está cercada la obra. Ya. Y estamos en vías de reiniciarla. Ajá. Así, digamos, es una parte del proyecto original. El proyecto original, además, el nombre era Centro Turístico y de Entretenimiento. En aquella época era bastante novedoso el concepto, porque existía el concepto del mall, del centro comercial, ajá. de cerrado, una caja cerrada, como es el Choque Plaza, claro. rodeado de estacionamiento. Ajá. Y en este caso, realmente tenemos una iniciativa bastante innovadora, que es un centro comercial, pero concentrado principalmente en el entretenimiento,
o sea, restaurantes, cualquier tipo de cines, teatro, ajá, claro, cultura, etcétera, y el turismo. Como parte de este proyecto es el hotel. Lamentablemente no hemos podido materializarlo hasta ahora, pero el proyecto está terminado. En el año 83, Alfonso Garrate es elegido alcalde de Lima. Ajá. Primera vez que una persona, un dirigente de izquierda, accede a un puesto de autoridad de esa jerarquía, ¿no? De ese nivel. Entonces hay enorme expectativa y entonces hay mucha presión. Como comentaba antes, Lima ha crecido como una mancha, o sea, en el abandono total. O sea, sí. Y desgraciadamente todavía hay en una buena parte esa dinámica, ¿no? Simplemente por la vía informal se va extendiendo la ciudad sin ley, sin normas, sin orden, sin control, sin inversión, ¿no? A través de esta invasión, que ya no son las grandes invasiones de los años 50 o 60, simultáneas, pero es una invasión tipo hormiga, ¿no? Que va creciendo y va carcomiendo y va extendiendo la ciudad. Había una gran expectativa, entonces el doctor Barrantes siente esta presión. Y hay esta quebrada de Eriaza, un pedregal que es Huaycán, una quebrada bastante grande, algo más de 500 hectáreas. Sí. Y entonces me llama el doctor Barrantes para pedirme que colabore con él. Y me presenta a un grupo de organizaciones que se están juntando con la finalidad de invadir la quebrada. Entonces, me dice, oye, a ver si podemos hacer algo mejor que una invasión, simplemente. Claro. Entonces, efectivamente, se forma un comité ejecutivo. Yo soy el presidente, el director de este comité ejecutivo, que está integrado además por las distintas organizaciones populares que aspiraban a entrar allí, y hacemos un planeamiento antes de la ocupación. La fuerza, en fin, ¿no? Entonces hacemos el planeamiento este. Yo diría que la clave del sistema es crear lo que llamamos en esa época la UCB, la Unidad Comunal de Vivienda. O sea, se organiza antes de la ocupación del terreno, se organiza a la gente en grupos de 60 familias. Desde el punto de vista urbanístico, paisajístico, ¿usted cree que la ciudad ha cambiado también en ese contexto? ¿Ha habido cambios? Yo creo que sí, para bien. Claro. Para bien, o sea, la ciudad de ahora es mucho mejor que la de esos años. Claro. No tengo ninguna duda sobre eso. Sin embargo, creo que las, digamos, cicatrices del proceso todavía están allí. No ha sanado. Pero este proceso, así es, este proceso de invasiones salvajes, digamos, en toda la periferia, está allí todavía la huella. Es cierto que hay un enorme esfuerzo de estas poblaciones para mejorar sus condiciones, pero como digo, las cicatrices están allí. Y creo que la manera de sanar esas cicatrices es, en primer lugar, con una red de transporte público masivo. Me parece fundamental. De hecho, ¿usted considera que el tema de transporte es vital? Absolutamente, número uno. Ajá. No tengo ninguna duda. Y tiene un efecto multiplicador. Es decir, bien enfrentado el tema del transporte público, creo que los beneficios van mucho más allá del transporte. Claro. Además, son beneficios de tipo de productividad de la ciudad, calidad de vida, acceso a los servicios, etc. Es probable que anteriormente, y corríjame por favor, Lima crecía pues hacia los laterales, ¿no? A la derecha, a la izquierda, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos una ciudad que crece hacia arriba, ¿no es cierto? Donde hay, donde ya los espacios de transporte serían más fáciles, ¿no? ¿Usted cómo lo ve ahora eso? Relativo. Es cierto que hay una tendencia de densificación de la zona central, pero la mancha sigue creciendo. Claro. Desgraciadamente la mancha sigue creciendo. ¿Y usted cree a qué se debería eso? Desatención, o sea, no hay inversión, simplemente. Entonces, digamos, los esfuerzos que se hacen, mi vivienda, techo propio, los esfuerzos que hace el sector público, ya resultan insuficientes para la demanda, para la presión de la demanda.
Entonces, desgraciadamente, la ciudad sigue creciendo en una buena medida por la vía de la invasión. Es verdad que cada vez hay más alternativas, claro. Cada vez hay más gente que tiene acceso al financiamiento y a la compra de un departamento, ajá, digamos, de mi vivienda, claro, de techo propio, etc. Pero toma tiempo. Esa concepción del Arcomar, arquitecto que usted tuvo, ¿no? Y la visión que tiene, pues, la ubicación del Arcomar, ¿usted cree que eso debería replicarse en nuestra Costa Verde? Porque el Arcomar es un lunar frente a todo lo que tenemos, ¿no? Es quien no quiere ir al Arcomar, a mirar, ¿no?, el mar, pero sin embargo hay todo el acantilado, ¿no?, que en cierta manera casi se está desaprovechando, ¿no? Eso es verdad. Digamos, cuando hicimos el Arcomar, tuvimos la buena fortuna de que el marco legal favorecía. Había un plan maestro en aquella época vigente que había sido elaborado por la Municipalidad de Lima, que identificaba ciertos puntos, ciertos lugares de la Costa Verde donde se podían hacer desarrollos como el Arcomar. Lo hicimos, pero después se cerró la ventana. Entonces, en este momento hay una norma de la Municipalidad de Lima, uh-huh, que declara la intangibilidad de todo el acantilado, uh-huh, de toda la Costa Verde. Entonces, al final de cuentas, está paralizado. Claro. ¿No? Entonces, lo que es una lástima, porque está denotando, digamos, que no hay capacidad de manejar bien esto, porque...